Buenas tardes a todos allá en México. Good morning here in Australia. Mi nombre es Santiago Cortés Alcocer, encargado de los asuntos políticos y culturales de la Embajada de México en Australia. Hoy tengo el agrado de darles la bienvenida a esta plática, que es parte del ciclo de diálogos denominado Documentación y Conservación de los Archivos Patrimoniales de los Pueblos Indígenas, entre el Instituto de los Pueblos Indígenas de México, INPI, y el Australian Institute for Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, AIATSIS. Me da mucho gusto de verdad ser parte de esta iniciativa, porque es un resultado tangible de la colaboración entre dos países amigos. El ciclo de diálogos surge del memorándum de entendimiento entre el INPI y AIATSIS, así como de la colaboración de estas entidades con las embajadas de México en Australia y de Australia en México. Su propósito principal es contribuir con compartir con mejores prácticas que se permitan a ambas instituciones aprender de la otra en distintos temas relacionados con la conservación, protección y promoción de las culturas indígenas en nuestros países. En esta sesión 3A, Automatización y acceso al patrimonio cultural de los pueblos indígenas en el INPI, se describirán los problemas y se difundirán las buenas prácticas de automatización y acceso al patrimonio cultural, en particular el etnográfico artístico, documental y audiovisual. Para empezar, tengo el gusto de presentar a Alfredo Ortiz Martínez, quien es bibliotecónomo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Ciudad de México. Él se desempeña como coordinador de la Biblioteca Juan Rulfo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde es responsable de los procesos de catalogación, automatización y consulta de los fondos bibliográfico, hemerográfico, documental y cartográfico del patrimonio de los pueblos indígenas y afromexicanos. Su labor profesional se ha desarrollado en áreas de administración y conservación bibliotecaria, con especial interés en documentos históricos. Alfredo, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes para continuar con esta tercera sesión de buenas prácticas de los acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente a lo que son los procesos de automatización de los acervos. Prácticamente la catalogación automatizada. Nosotros en los acervos estamos viendo que los sistemas de automatización para los acervos de la institución, su afinidad y sus tareas son creadas y adoptados con el propósito de agilizar, recuperar, almacenar, ahorrar tiempo y espacio en todas las bibliotecas, centros de documentación y archivos, en este caso de todos los acervos de esta institución. Las necesidades que tenemos principalmente para estas prácticas que estamos llevando a cabo son dos en específico. La primera que tiene que ver con las actividades, las agilidades, la sistematización, la actualización como tarea del personal de la institución. Y la otra parte con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, ya sean como parte de los trabajadores de la institución o personal o usuarios en general. Estos sistemas de automatización, principalmente para los usuarios externos, es agilizar las búsquedas de información, recuperar datos, materiales que no están en otros lados, mas sin embargo nosotros los tenemos en nuestros acervos. Tener un acceso a la información desde cualquier punto del país o incluso hasta a nivel internacional donde haya internet. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de automatización, que en este caso es el catálogo en línea,
Es amigable y está vía internet. En la sesión anterior habíamos checado, habíamos tomado el formato MARC y las reglas de catalogación americana. Nosotros nos trabajamos con las siete áreas de la ficha catalográfica. Por la naturaleza de los acervos, son más o menos áreas las que se tocan por la misma naturaleza de los materiales y estamos agregando dos áreas adicionales más de acuerdo al formato MARC, que es las etiquetas 856, que son los recursos electrónicos, y las etiquetas 900, que tiene que ver con el uso, manejo y administración interna de de la información que estamos extrayendo al hacer el análisis documental de cada uno de nuestros soportes. Este trabajo de parametrización para llevar al punto donde estamos trabajando actualmente, lo conjugamos con el formato MARC y las reglas de catalogación. El formato MARC, como lo habíamos comentado, es un lenguaje con la afinidad de poder intercambiar información entre todo el sector bibliotecario, archivístico, documental y de aquellas instituciones con las que tienen acervos. Este formato es muy amigable, se basa en etiquetas y cada etiqueta tiene un concepto del cual nosotros lo hemos estado desarrollando. El formato MAR, las reglas de catalogación, las diferentes herramientas que hay para el proceso, el manejo de los materiales y de la información, las hemos ido adaptando de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Esto qué significa? En las reglas, por ejemplo, de catalogación, nos dicen específicamente cómo se tiene que hacer. Nosotros adaptamos cada una de esas reglas para procesar la información de acuerdo al soporte y a las necesidades. Uno, la necesidad de documentar nosotros lo que estamos procesando y lo que tenemos en nuestros acervos, y lo otro, para mostrarlo al público en general. Nuestras plantillas de catalogación, pues sí han sido elaboradas con personal especializado, este personal que estuvo trabajando en estas plantillas desde la época de del año 2000 aproximadamente, ya fue cuando este trabajo empezó a formarse ya en sí oficialmente, porque antes nada más se había hecho con uno de los acervos, que fue la Biblioteca Juan Rulfo, y que mi compañero René lo va a especificar un poquito más adelante. Estos trabajos se llevaron a cabo con reuniones de especialistas, etnólogos, antropólogos, comunicólogos, bibliotecarios, archivistas, etcétera, etcétera, con el fin de evaluar las reglas de catalogación, el formato MARC y cada uno de los soportes que tiene cada uno de los fondos de los acervos de esta institución. Fue así como nosotros llegamos a la formación y creación de nuestras plantillas especializadas en pueblos indígenas de acuerdo a cada acervo documental. Aquí tenemos, por ejemplo, el acervo de arte, la plantilla del acervo de arte indígena de la Biblioteca Juan Rulfo, del acervo de cine y video Alfonso Muñoz, de la Fonoteca Henrietta Yurchenko, de la Fototeca Nacho López. Ahora, bien, continuando con esto, las siete áreas de la ficha catalográfica son muy específicas. Todos nuestros, en cualquier área del conocimiento humano, nos van especificando, de acuerdo a nuestros soportes técnicos, en nuestros soportes documentales, qué información vamos a ir extrayendo de acuerdo al análisis que nosotros estamos haciendo. Este análisis es el del análisis documental. Por ejemplo, todos sabemos que es un autor, que es un título, lugar de publicación, edición. Son las etiquetas que comúnmente son conocidas por
las reglas de catalogación y las personas documentalistas que están extrayendo la información de cada uno de nuestros soportes. Nosotros, digo nosotros, porque estoy hablando a nombre de todos mis compañeros, de todos los acervos documentales de la institución, en el cual hacemos un estudio y análisis mucho más específico y profundo de nuestros soportes analíticos en las etiquetas 500, en la 650 y en la 900. En la etiqueta 500, principalmente, es una complejidad el realizar la evaluación analítica de estos soportes. Por ejemplo, un material de cine y video es complejo porque nosotros utilizamos equipo para revisar cada material. Este material no es por un tiempo de 5, 2, 3 minutos, sino se lleva más tiempo porque empleamos en el factor humano lo que es el oído, la visión y la escritura. Tenemos que revisar cada segundo lo que se está proyectando y lo que estamos revisando de este material, por ejemplo, de cine y video o material fílmico. En el caso de los materiales fonográficos, pues es el auditivo, ¿no? Que tenemos que revisar dónde comienza, por ejemplo, una pieza musical, dónde termina. Estamos extrayendo el tiempo de cuánto dura un track y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta etiqueta 500, como se muestra en la gráfica, está la 500, que es una nota general, la 504, bibliografía. La 505, el contenido del soporte, la 511, coautores, y así sucesivamente. Esta extracción de la información nos permite plasmarlo en nuestro sistema de automatización con los fines de poder mostrar y cubrir las necesidades tanto de nosotros como de los usuarios que están revisando nuestros catálogos y que quieren ver qué es lo que les estamos mostrando sobre un tema en general o particular que tiene que ver con los pueblos indígenas de México. Ahora, las etiquetas 600, en este caso son las 650, que son las etiquetas para los encabezamientos de materia, temas o epígrafes. La particularidad de esta etiqueta es, a diferencia del resto de las demás etiquetas, es que se caracteriza porque los temas van todas las letras y están escritas con mayúsculas. La regla ortográfica nos dice que lo puedes acentuar o no. Aquí el sistema lo recupera sin importar si lo estás acentuando o no una palabra en particular. La asignación de estos encabezamientos de materia o temas pueden ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, podemos en un material, no precisamente un material con un título te está indicando lo que el contenido del material. Para eso nosotros tenemos que revisar detalladamente, como lo he estado comentando, detalladamente el material. Puede ser los accesos a estos materiales. Por ejemplo, en el caso de un material bibliográfico, podemos leer la tabla de contenido, una introducción, un prólogo y cada uno de los capítulos, uno o dos, de acuerdo a nuestros tiempos y nuestras normas, para ver de qué trata específicamente el material y extraer estos temas y poderlos plasmar en nuestras etiquetas 650. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de ellos que dice Pueblos indígenas de México, aspectos sociales. Otro, música indígena, en donde aquí específicamente en Michoacán. Podemos ir así poco a poco detallando cada uno de nuestros temas de lo general a lo muy, muy, muy particular. Por ejemplo, en este digo, música indígena en Michoacán.
Me puedo ir ya otro encabezamiento de materia mucho más específico que diga, por ejemplo, música purépecha, música otomí, y le puedo agregar Michoacán. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de qué pueblo, de qué ciudad o localidad puede ser el contenido de este material. Y así sucesivamente. Con todo este trabajo que hemos estado realizando de evaluación, de evaluar cada uno de nuestros materiales, hemos estado contribuyendo para construir herramientas que nos están sirviendo, no nada, a nosotros en estos momentos que estamos trabajando con los acervos, pero también pensando en aquellas generaciones que van a venir a trabajar con nosotros. Y también, por otra parte, para el intercambio de información que tiene que ver con otras instituciones. Nosotros, al manejar la información que tiene que ver con los pueblos indígenas de México, somos ahora sí que un parteaguas, la institución que está normalizando esta información que tiene que ver con pueblos indígenas de México. Ahora, por ejemplo, cambiamos a las etiquetas 900. Las etiquetas 900 tienen que ver específicamente para el uso, manejo de la información que nosotros estamos extrayendo de esa evaluación clínica y analítica de cada uno de nuestros soportes que estamos en estos momentos procesando de cada uno de los acervos. Por ejemplo, aquí manejamos la etiqueta 900 que tiene que ver con condiciones de disponibilidad. Esa etiqueta nos dice si el material está disponible, bajo qué condiciones, si es para el público en general, público especializado y así por el estilo. ¿Cuántos ejemplares tenemos? Si este material tiene un código de barras o es un material como activo fijo de la institución. La forma de en cómo se adquirió este material, la fecha de adquisición, el estado de conservación. El estado de conservación tiene que ver con un proceso anterior a esto, que es la ficha clínica, donde estamos viendo si previo a esto, si el material está en buen estado, no está bien, si tiene hongos, todo eso, esa información que estamos extrayendo antes de la catalogación, la retomamos para este proceso. Ahora bien, después de todo este trabajo analítico y clínico que estamos haciendo a cada uno de nuestros soportes y estamos plasmando en nuestras plantillas de catalogación, ya sean manuales o automatizadas, cuando hacemos este proceso, ya como final de todo este trabajo, aquí muestro dos formatos de una catalogación automatizada. Una, cuando ya está nuestro registro, aparece en nuestro sistema de automatización en el cual estamos empleando, y la otra es una catalogación automatizada con el fin de una impresión o para cuando un material se va a editar y publicar. Les comentaba que el trabajo que han hecho se han hecho en los acervos ha sido muy arduo desde el punto de vista de recopilar toda esta información, la compilación, el arreglo y el trabajo de todo el personal multidisciplinario que se ha tenido en los acervos junto con las demás áreas. Ha sido muy fructífero porque hemos tenido, por ejemplo, las herramientas que hemos construido, y una de ellas es el glosario y descriptores de los materiales de fibras. Se ha publicado, bueno, no se ha publicado, pero sí se hizo el tesauro sobre pueblos indígenas de México y América Latina. Se han extraído de esta información y de todo este trabajo la norma catalográfica de materiales fonográficos, audiovisuales y obviamente el de los materiales cartográficos, así por el estilo.
Y creo que ya hasta ahorita vamos bien y eso es todo por el momento. Muchas gracias. Les voy a pedir a las personas que si tienen preguntas las vayan escribiendo ahí en en la sección de Q&A. Y al final las vamos a leer y vamos a contestarlas. Nuestro siguiente presentador es René López Bedoya, estudiante de Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es auxiliar museógrafo, restaurador por la misma universidad y ha sido participante en el programa de jóvenes a la investigación en ciencias experimentales en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Actualmente es responsable de operaciones del Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde también administra el sistema de catalogación y consulta de los acervos del instituto. René, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias a todos. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Yo les voy a platicar un poquito, voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Les voy a hablar sobre el tema de automatización y acceso al patrimonio cultural de los pueblos indígenas en el INPI, sistemas de catalogación y consulta. Para introducir el tema, y retomando un poco lo que mi compañero Alfredo les explicaba sobre la catalogación, voy nuevamente a retomar estos dos términos, aterrizándolos en lo que es la automatización. Entonces, recordemos que la catalogación es un proceso de identificación de los objetos en unidades de información que se integrarán a un catálogo y que nos permite ordenar las características y conocimientos alrededor de los bienes culturales y hacerlos accesibles para su consulta. Y bueno, como bien lo menciona mi compañero Alfredo, estos procesos de catalogación comenzaron a realizarse en soportes de papel, pero poco a poco se vio en la necesidad de poder hacerlo en una forma más ágil, más rápida, automatizada y sobre todo más accesible, de tal modo que recuperar la información fuera un proceso más sencillo y las personas tuvieran que invertir menos tiempo en encontrar aquello que buscan. Hay que recordar que estos procesos tienen como objetivo poder aportar la mayor cantidad de elementos de información y hacerlos accesibles a la mayor cantidad de personas, por lo que automatizarlo y encontrar la forma de distribuirlo se convirtieron en prioridades. Por ello, en la década de los 90 se inició el proceso de catalogación automatizada, priorizando el acervo bibliomerográfico y documental. A partir de 2005 se inició un proceso, pionero en su época, de descripción física y de contenidos, en la que participaron bibliotecólogos, antropólogos, etnomusicólogos, comunicólogos, conservadores y computólogos en el diseño de las plantillas de catalogación, las cuales se diseñaron a partir de lineamientos internacionales que incluyeron el conocido AACR2 o el Anglo-American Cataloging Rules, que son las reglas de catalogación angloamericanas, el ISBD, que es el International Standard Bibliographic Description, que es la norma internacional de descripción bibliográfica, y primero las RCA, como bien lo explicó mi compañero Alfredo, y posteriormente las RDA, que son las que actualmente utilizamos, que son la Resource Description and Access o Recursos, Descripción y Acceso. Esto dio lugar a que se comenzaran a implementar los primeros sistemas conocidos como SIG o SIAF, que son el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas o Sistema Integral de Administración de Bibliotecas, que es un software destinado a la gestión y automatización de las diferentes actividades. Estos sistemas permitían abordar distintas etapas del proceso de administración y consulta de los registros y automatizarlo desde un mismo sitio, lo cual era fundamental para no perder el control entre la inmensidad de registros.
Todas estas reglas, todo esto, este conjunto de acciones y procesos tienen como finalidad hacerlos accesibles a la gente. Entonces, era clave contar con una herramienta que permitiera realizar búsquedas de una forma sencilla, ¿no? Esto nos lleva al primer sistema implementado, que fue Microisis, y se trabajó de 1992 a 1994. Que, bueno, para comenzar fue el primer esfuerzo importante por automatizar estos procesos. Tenía muchas ventajas importantes para la época, como permitir trabajar con campos de longitud variable, opcionales y repetibles, y potentes recursos de búsqueda de registros seleccionados por contenido mediante operadores booleanos o expresiones condicionales. Lo cual era muy importante porque este tipo de operadores booleanos lo que hacía es que nos permitía anidar ciertos términos de búsqueda para que nuestra búsqueda fuera más especializada. Esto es algo muy común, lo podemos hacer actualmente con cualquier buscador prácticamente, pero en esa época no era tan común, entonces sí era una gran ventaja. Y bueno, las desventajas que tenía es que no es un sistema relacional al estilo moderno y no contaba con soporte técnico. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para dar un breve contexto de qué es un sistema relacional, que todo mundo lo utiliza de forma implícita, pero que a veces no lo tenemos tan claro. Una base de datos es un conjunto de información organizada que posee relación entre sí. Un sistema de base de datos es el conjunto de programas que permite trabajar con distintas bases de datos. Podemos definir a una base de datos relacional como una colección de tablas, las cuales almacenan información de forma estructurada. Una tabla posee columnas y filas al estilo de una hoja de cálculo que la mayoría de personas conoce, y en cada fila se almacenará un registro y en cada columna de esa fila posee atributos de ese mismo registro. Es un sistema relacional. Este sistema no poseía esa característica, lo cual limitaba un poco su alcance. Posteriormente, de 1994 a 2005, se implementó Logicat, que dentro de las ventajas es que tenía una interfaz gráfica, no era un software en MS-DOS. Fue un software desarrollado y ampliamente utilizado en la década de los 90. Permite utilizar el lenguaje MARC, que como bien lo explicó mi compañero Alfredo, es Machine Readable Cataloging o catalogación legible por máquina. Y dentro de las desventajas se encontraban que es un software privativo y con limitantes de interoperabilidad con otras bibliotecas y que solo permite consultas internas. Hay que recalcar la importancia de este salto, porque aquí ya se comienzan a implementar bases de datos relacionales, además de que este tipo de interfaces facilitaba su uso y capacitación a distintos catalogadores. Posteriormente se dio el salto a un software mucho más robusto, al F500, que se usó de 2005 a 2018, y dentro de las principales ventajas que podemos mencionar, tiene que es un software integral compuesto por módulos que apoyan el trabajo colaborativo entre los distintos acervos. Fue utilizado por los principales centros de estudio en Norteamérica, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Permite la consulta web a través de cualquier navegador con opciones avanzadas de búsqueda y filtrado, y permite enviar la información de los registros por correo electrónico a cualquier usuario del catálogo, la cual era una gran función, porque al final del día estos catálogos tenían como principal función que el usuario final, o sea cualquier persona, pudiera consultar la información y las catalogaciones con las que contábamos. Entonces, permitir crear tus propias listas de libros, de fonogramas, de objetos de arte para enviártelos por correo y trabajar con ellos en un futuro en una investigación, en una solicitud en préstamo, en cualquier otro tipo de trabajo con las colecciones, era algo que antes no existía y que marcaba mucho la diferencia y marcó mucho el flujo de trabajo de los acervos. Y bueno, a pesar de que tenía muchas ventajas, también conllevaba algunas desventajas, como que la principal es que es un software privativo con altísimos costos tanto de mantenimiento como de licenciamiento. La administración centralizada en el proveedor externo que atiende solicitudes bajo demanda con tiempos largos de respuesta era un tema complicado porque si había algún problema había que enviar una solicitud con unos tickets en la cual se describiera lo más exhaustivamente posible el problema que se tenía
y había que esperar a que el proveedor y el administrador, en este caso que el proveedor asignaba, revisara el caso y lo pudiera resolver, lo cual entorpecía el flujo de trabajo porque nos ponía una limitante y había que esperar a que resolviera el proveedor y siempre dependíamos del proveedor, ¿no? Entonces ese sí era un problema. Y una última desventaja es que requiere una instalación y configuración especial en cada equipo que utilice el sistema. Uno solamente podía usar Aleph en el equipo en el que tuviera instalada la licencia. Y pues los costos eran en función de las licencias. Por lo mismo, el conjunto de licencias que poseía la institución era limitado y eso limitaba también el trabajo, porque solo se podía contar con un catalogador a lo más dos durante un proyecto. Y bueno, eso hacía que fuera imposible poder tener equipos grandes de trabajo para poder catalogar los bienes, porque siempre dependía de estas licencias. Y fue a partir de 2018 en el que nuevamente se dio un gran salto al migrarnos de Aleph a Koa. Koa es el sistema que seguimos utilizando. Y bueno, dentro de las ventajas que posee este sistema, se encuentran las mismas que Aleph 500. Está desarrollado bajo la licencia GNU, General Public License, mejor conocidos como GNU GPL, que cuenta con todas las ventajas del software libre, permitiendo su uso, reproducción, modificación y adaptación a las necesidades del INPI. Permite la total administración y gestión de informes, reportes, etc. No tiene límites de usuarios o cantidad de registros. Tiene una operación 100% web que no necesita instalación y permite su administración desde cualquier dispositivo, incluso desde un teléfono inteligente. Tiene soporte y actualizaciones de la comunidad. Y bueno, dentro de las desventajas, porque también tiene desventajas, es que tiene una poca personalización sobre el diseño de la interfaz web, tiene soportes y actualizaciones de la comunidad y requiere del soporte de un equipo de ingenieros informáticos o computólogos que den mantenimiento a los servidores y actualicen las versiones del software. Mencioné como ventaja y desventaja el soporte y actualización de la comunidad, porque hay que entender que Koa fue el primer SIG o Sistema Integral de Gestión de Bibliotecas de código fuente abierto. Fue creado en el 99 por la Katipo Communications para la Horowhen Library de Trust en Nueva Zelanda. Y Koa, por cierto, es una palabra en lengua indígena maorí, que es este pueblo indígena polinésico que llegó a las islas de Nueva Zelanda y significa obsequio o donación. Y bueno, Koa es desarrollado por una comunidad principalmente de programadores y bibliotecólogos de todo el mundo y su diseño es ajeno a cualquier intención comercial o corporativa, además de que permite que cualquiera participe en el desarrollo de futuras versiones. Esto es una ventaja por lo que les acabo de explicar, pero la desventaja es que depende de los ritmos y de las necesidades propias de la comunidad. No hay una empresa detrás que se dedique a gestionar las versiones y se dedique a atender directamente al programa. Depende de los tiempos extra que tenga cada persona que quiere pertenecer a esta comunidad, porque pues por lo mismo no reciben ninguna remuneración más allá que puedan usar este software sin tener que pagar ninguna licencia. Y bueno, para platicarles un poco más del alcance que tiene este sistema, que es el que actualmente usamos, en la parte de catalogación podemos crear registros de una forma muy sencilla a partir de las plantillas que ya están cargadas en el sistema. Y una vez que cargamos la plantilla, esta se despliega en la clasificación de campos desde los campos 100 hasta los 900, que son los que ya explicó ampliamente mi compañero Alfredo. Nos permite opciones como la duplicación de campos para separar diferentes datos en un mismo tipo de información y también seleccionar información preestablecida garantizando la uniformidad de la misma. Antes habían problemas de que si un pueblo indígena se escribe de una forma, pero a lo mejor el catalogador cometió un error de dedo, aquí tenemos la ventaja de que elegimos varias características desde una lista desplegable y eso garantiza que no se cometan tantos errores como se pudieron haber cometido antes, por ejemplo. Y en el módulo de informes, por ejemplo, se pueden diseñar y crear informes a partir de un criterio que tengamos o que necesitemos.
También se pueden guardar estos informes para su posterior uso y se puede añadir directamente los algoritmos, scripts o reglas que permitan generar un informe de forma más clara y explícita. Y en la parte de administración podemos gestionar diversos módulos y herramientas globales y locales para todo el sistema, como políticas de catalogación, creación y eliminación de usuarios de forma limitada y con gran capacidad de edición de permisos, avisos, préstamos e incluso administración remota, que es el pequeño ejemplo que les puse en la esquina inferior derecha. Entonces, como se darán cuenta, a pesar de ser un sistema abierto, es muy versátil y muy completo. Uno de los motivos principales por el que nos decidimos por este sistema. Y bueno, no puedo cerrar esta sesión sin platicarles del sistema de la fototeca Nacho López, que como tal no es un SIG ni un SIAB, es un sistema independiente, pero es un sistema que incluso estadísticamente es más consultado que el propio COA, por la simplicidad que le ofrece al usuario, que es consultar la fototeca directamente a partir de las fotos. Porque si bien todo el catálogo de la fototeca está cargado en COA, y COA sí posee capacidad de cargar imágenes, no es el mismo tipo de uso que se le puede dar a este catálogo de la fototeca. Además de que este catálogo nació en la época en la que se usaba Aleph y Aleph no tenía esa opción. Entonces este catálogo es un catálogo implementado en 2010, el cual posibilitó la consulta visual de la fototeca. Cuenta con una interfaz gráfica simple y fácil de usar. Estaba soportado por las tecnologías web más usadas entonces, como eran PHP 5, MySQL, JavaScript y Flash, y era una aplicación 100% web tanto para consulta como para la catalogación y administración. Entonces eso sí le daba un brinco y una facilidad adicional a la que tenía Aleph en ese entonces. Además de que, como les acabo de platicar, estadísticamente hablando es el catálogo más consultado y mi compañera de la fototeca era la que anualmente recibía la mayor cantidad de solicitudes y se prestaban la mayor cantidad de fotografías o exposiciones, tanto físicas como digitalmente. Y bueno, ya para cerrar la charla, les compartimos esta tabla que resume la cantidad de registros catalogados y cuántos registros tiene cada acervo. De los 520.000 bienes culturales que en el inicio de este ciclo de charlas les contábamos que tienen los acervos del INPI, catalogados tenemos 227.087 registros, de los cuales 12.599 corresponden a registros del acervo de arte indígena, el cual tiene 23.638 piezas, por ejemplo. De la biblioteca tenemos 69.261 de los 86.000 registros. De la fototeca tenemos 136.303 de los 400.000 registros. De la fonoteca tenemos 6.245 registros catalogados de los 13.000 que la componen. Y del acervo de cine y video tenemos 2.673 registros de los 14.000 registros. Este avance es más o menos del 50%. Y si bien nos falta bastante porque las colecciones siguen en crecimiento, pues para el esfuerzo que se ha tenido en los últimos años creemos que son números importantes, porque además en cada uno de los proyectos se han contado con especialistas y proyectos dedicados, especializados, para poder documentar ese tipo de acervos. Sabemos que aún nos falta mucho por delante, pero creemos que es un avance importante, interesante, y creemos que este precedente es una buena base para todo lo que sigue. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si pueden las personas que tengan una pregunta, ponerlas ahí en el Q&A o directamente en el chat. Voy a ir leyendo una de las preguntas que tengo por aquí. Y dice, ¿cómo se empatan los distintos sistemas de catalogación? ¿Cómo se decide escoger uno u otro?
Esto se hace con base a las reuniones que vamos teniendo para definir qué políticas vamos a emplear, cuál es la ventaja de utilizar un u otro sistema de catalogación para satisfacer las necesidades. Aquí lo más importante es hacer una evaluación de estos sistemas de catalogación para ver cuál es el que va a cumplir con las necesidades, como lo habíamos comentado, tanto de las internas del personal que estamos trabajando en los acervos, como para cubrir las necesidades de información de los usuarios en general. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son los retos de aplicar un nuevo sistema de catalogación y si se tiene que cambiar toda la catalogación de los acervos una vez que se decide aplicar un nuevo sistema? Claro, son muchos retos. En realidad es complicado tomar la decisión de migrar de un sistema a otro. Más bien, esto ocurre cuando son más los problemas que tenemos y encontramos alternativas que mejoran estos procesos, como lo acabo de explicar. Y en este caso, lo que tenemos que hacer primero es garantizar que estos registros se puedan recuperar de forma íntegra para poder hacer una migración limpia. Eso es clave porque cada migración implica el trabajo de muchos años, de muchas personas. Entonces, no podemos darnos el lujo de hacer una implementación a la ligera, bueno, o una nueva implementación, sin considerar primero que la información pase de forma transparente y que nos ofrezca mínimo los mismos servicios con los que contábamos en el otro sistema. Una vez que tenemos esa parte clara y resuelta, se hacen pruebas para poder hacer las migraciones y una vez que vemos que en la prueba tenemos toda la información y no tenemos ninguna pérdida y podemos usarlo de una forma similar, hay como siempre una curva de aprendizaje, no es sencillo pasar de un sistema a otro. Pero una vez que te adaptas y ves las ventajas que tiene y que no tenía el otro sistema, es más sencillo. Hay una siguiente pregunta que dice, ¿cómo asegurar que un sistema de catalogación que siga todas las reglas internacionales sea a su vez amigable con el usuario a la hora de la consulta o acceso? Es un tema complicado porque generalmente estos sistemas están, bueno, en su origen estaban orientados hacia especialistas, bibliotecólogos o personas que consultaban en las universidades o en centros de estudio de información. No siempre eso es lo más accesible o lo más gráficamente sencillo para todo tipo de usuario. Esto ha cambiado con los años. Actualmente, pues ya hay estudios, hay investigaciones que nos aportan información y estadísticas del tipo de contenido que ven ciertos rangos de usuarios. Y esto se ve reflejado en estos nuevos sistemas. Por ejemplo, Koa, como les platicaba, si bien tiene limitantes de interfaz web, aún así sigue siendo mucho mejor que las interfaces clásicas de consulta bibliográfica, por ejemplo, ¿no? Ya tiene opciones más claras, tiene búsquedas con filtros más sencillos. Entonces, eso sigue siendo una búsqueda, o sea, eso depende de un estudio de públicos para entender cómo la gente usa los sistemas y hay que empatar esa información con las opciones que tenemos, que actualmente y afortunadamente son muchas, cada vez es más sencillo implementar interfaces que sean accesibles. Actualmente está muy fuerte la parte de accesibilidad para poder integrar a personas con capacidades visuales disminuidas o con capacidades distintas a estos sistemas. Y bueno, ese es el paso que siguen dando estos sistemas, que la comunidad siga aportando información. Y la ventaja de estos sistemas libres es que uno puede, como usuario, aportar esos elementos. Si uno se mete un poquito a la programación de estos sistemas, puede incluso generar una versión que se adapte al tipo de usuarios que tiene, y si esa versión le sirve a usuarios de otras universidades o bibliotecas, puede trasladarlas e implementarlas en su propio centro de trabajo. Muy bien. Bueno, antes de terminar, y en el contexto de la importancia de la conservación y promoción de las culturas indígenas
y el acceso a su patrimonio cultural, quisiera aprovechar para invitar a todas las personas que están aquí en Canberra a un concierto en lenguas indígenas que vamos a tener el próximo 8 de septiembre en la National Gallery of Australia. Se llama México 22, La Voz en Asia Pacífico, y para el cual les haré llegar a través de la toda la información. Y ese es mi anuncio aquí adicional. Para finalizar, quiero agradecer a los presentadores, organizadores y asistentes a este webinario, así como a Intertraducciones Language Services, quienes hicieron la interpretación simultánea el día de hoy. Si no hay ningún otro comentario, damos por concluida esta sesión del ciclo de diálogos, invitándoles a participar en las otras presentaciones. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.